¿Cómo que no? ¿A que te pincho? Mira, parezco Breaky Dance. El Breaky Dance. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues estamos a hoy en el capítulo 8 de Zelda Skyward HD. Un remake del Skyward Sword original de la Wii, pero para Switch. Y bueno, pues vamos a continuar el capítulo de hoy. Y estábamos buscando a tres peras. Yo los llamo así, peras, porque mira qué pedazo de pera tenemos aquí a la derecha. Que parece el abuelo, ¿vale? El abuelo maestro sábelo todo sabio. Y bueno, pues vamos a continuar viendo a ver si podemos encontrar ese cuarto hijo del abuelo, no sé, por llamarlo de una manera bonita. Una pera, nos falta una pera, ¿vale? Dice que están las copas de los árboles o no sé. Así que vamos allá, a ver qué sucede. A ver, tenemos... Mira, por aquí... Bueno, es igual, vámonos. Vale. A ver si no me caigo esta vez. Hostia, esto está difícil, ¿eh? Pero vamos a ver. Si te estoy diciendo que no... Ah, bombazo, ya está. No se le quita corazón al Link. Vale, el tercero, vamos a ver si puedo saber dónde está. Está por aquí. Creo que más o menos... ¡Me ha cagado en lo alto un pájaro! ¡Guarro! ¡Cabrón! Perdón por la palabra. ¿Cómo se quita esto? ¿Tengo? ¡Pero que me está quitando fuerza! ¿Cómo me quito la mierda? Me ha cagado en lo harto un pájaro, tío. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Mira, la mierda se ha deshecho, pero huelo mal igualmente. Qué fuerte, tío. A ver, vamos a ir al sitio ese, a lo mejor es por ahí, ¿eh? Pero si lo he hecho para la izquierda. ¡Mira! ¡Y se cae! Otra vez para... Lo estaba haciendo muy bien, tío. No se estaba cayendo, nada más que ahí se ha caído. ¿Y ahora por dónde es? Voy otra vez. No te cagues otra vez, que la mierda ya me la comí, mira.
coño. Si esta vez podemos hacerlo bien. Vale, vamos a intentarlo, Izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, dicho, izquierda, derecha, dicho, izquierda. Perfecto, vale. Vale, ¿ahora para dónde? Está allí, tío. Hay un tonto lado ahí que está molestando, ¿eh? ¡Uy, sí! ¿Cómo que toca la trompeta? ¡Toma! ¡Toma, toma! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, eh? ¿Que no me lo das? ¿Cómo que no? ¡A que te pincho! ¡Toma! ¿Ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¡Coño! ¡Chiu! Has derrotado a todos los monstruos rojos. Eres un héroe, ¿verdad que sí? Yo todavía estoy temblando de miedo que tengo del cuerpo y no puedo ni moverme. ¿Para bajarte aquí? ¿Y cómo lo hago, tío? ¿Cómo te bajo? ¿Me explicas cómo te bajo? ¿Hago Superman o algo? Que no sé lo que hay que hacer, tío. Ya me está troleando. Pues nada, te va a quedar ahí. ¿Crees que si aviso a tu jefe igual te saca, ¿no? Porque yo no puedo hacer nada. ¿No? Yo sepa, no, porque no tengo para poder liberarte, es que no tengo. A ver, la historia es que no sé cómo escapar de aquí. Esa es la historia. Puede ser que haga una cosa, espérate. A ver. Vamos a ver, siempre pasa lo mismo. Vale. Nada. Esto va como le da la gana. Vamos a ver. ¿No? No se puede, tío, ¿eh? No se puede así. Tampoco se puede romper el árbol. Yeah.
No sé cómo salir. Se me ha quedado. Me queda aquí atascado, ya está. Bueno, estoy cortando árboles, yo qué sé, A ver. Tampoco puedo subir por aquí. Dice, bájame de aquí, dice. Se escucha como un dream, tío. ¿Qué? A ver, espérate. ¿Qué sí? Digo, a lo mejor es una enredadera que puedo yo saltar por ahí. Pero qué va. Mira, 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 me aparezco el Bricky Dance. El Bricky Dance. El Bricky Dance. Ole, ole. En fin. Muy bien. ¡Cuchibri, cuchibri! ¡Sarandonga! Y yo que no tengo ni idea, ¿eh? Es que lo que se me ocurre es esto, tío. O al árbol, espérate, al árbol se puede. Espérate. ¡Que te pongas para arriba, wey! Me cago en 10. Nada, que no quiere. ¡Ponte para arriba! ¡Escucha! Dios. No sé cómo hacer para que se ponga para arriba. A ver. Así. La saco. Arriba. Vale. Vale, no. No, no, no se corta el árbol, tío. ¿Me puedes dar una pista de cómo ir para arriba, tío? Ah, las acciones, espérate. Mover, voltereta, correr. Llamar a Fai y silbar hacia abajo. Pero en este caso no silba. No. Yeah.
Está asustado, no puede moverse. Poción de salud, reparó. Ayuda. Muévete así a una voltereta, lo que es, otra vez. No, no sé para qué sirve, pero bueno, voy a intentar la voltereta. A ver. ¿Te acordás? A ver. Una tontería, pero no creo que sirva. Vamos a intentar. A ver. A ver. No, así no era. Era corriendo. No, así no. Así, claro. Entonces, hacemos así. Vale. ¡Qué tontería tan grande, tío! ¡Qué castañazo! Bueno, por lo menos ya estoy abajo. Como dices, que el jefe está preocupado por mí, se sentiría que se encuentra a salvo. Me llamo Menti. Si ves al jefe de la tribu, dile que estoy aquí, ¿vale? Vale, todavía me tiemblan las piernas. El rastreador no percibe ninguna señal adicional por alrededores. Sugiero volver a visitar al jefe para pedirle información. Menudo susto, creí que era otro de esos malditos monstruos. Sí, pero... ¿Cómo voy para arriba, tío? Ya... Ah, vale, la liana. No. Me balanceo. Tarirorari. Tate. Tate. Tarirorari. ¡Vamos! Ahí. Me muerte. Eso. Perfecto. Vamos a visitar al jefe. Era por aquí. Ahí está. Ahí. Guardamos. Sí. Vale. No, por aquí no. Por aquí. ¡Hola, abuelo! Oh, ¿de verdad están todos a salvo? Está claro de que tienes un don para buscar cosas. No sé quién eres ni de dónde has salido, pero te lo agradezco de veras. Y fíjate tú, qué casualidad. Acabo de recordar hacia dónde se fue aquella muchacha. Porque algún motivo esta Tancelda de la que hablas buscaba el templo que hay al fondo del bosque. La advertí de que es un lugar peligroso, pero no me hizo caso y allá se fue. Se ha ido por ahí, al bosque. Por la parte de arriba donde había una puerta, ¿no? De ese templo. Si continúas por aquella senda, llegarás a un templo, pero está todo infestado de monstruos, así que más te vale ir con cuidado. ¡Ah! ¡Lo olvidaba! Como recompensa por encontrar a mis queridos amigos, quiero darte algo. A ver, espera un momento. ¡Cuidado con la barriga! ¡Cuidado con la barriga! ¡Un tirachina! ¡Ahora puedo ir a la diana que vimos en el vídeo anterior! A ver, ¿puedo subir aquí? ¡Tirachinas! ¡Ole! Es un arma que permite disparar semillas de curva para aturdir a tus enemigos con un efecto paralizante. Bueno, también sirve para lo que yo he dicho antes, ¿no? Creo que puede recordar. Porque, claro, vamos a probarla. A ver. Esto simplemente es disparar así, le damos Z, y está, ¿no? Y más distancia, vamos así. ¡Chuuu! ¿No? Digo. Ok. Y para la espada, pues sacamos la espada. ¡Oye, tenemos dos, eh! ¿Y para cargar los Dekus esto? Úsalo para abrirte paso hacia el templo que hay en el fondo del bosque. Ya verás cómo te resulta útil.
Mira, prueba a darle a esa liana enrollada de ahí. Pulsa ZR para que preparar las tiras chinas. Después manténlo pulsado para tensarlo y suéltalo para disparar. Si te quedas sin munición, siempre puedes recoger semillas de los árboles. Ojalá encuentres pronto a tu amiguita. ¡Jojojo! Semillas de los árboles, tío. ¿Cómo se recoge semillas de los árboles, tío? A ver. Vale, no le he dado. Ahora. Vale, pero... ¿Cómo que se mierda los árboles? Está loco el tío, ¿eh? Está muy, muy, muy loco. Vale, yo decía que en los vídeos anteriores había algo por aquí y se podía ir para arriba. Esto de aquí, mira. Esto de aquí. Esto de aquí, creo, ¿eh? No sé. A ver. Que la cosa es que tengo que aceptar bien, ¿no? No. Ay, es que... A ver. Casi. ¡Ay! ¡Zelda, estate quieto! En Chapito Pato, mira. ¡Me cago en Chapito Pato! ¡Mira! Y da vueltas. Vamos, se está cachondeando de mí. Se está cachondeando. Cago en todo, mira. Que tiene que haber algo ahí, ya está, Dios. ¿Y eso que ha pasado para allá qué es, tío? Sí, porque ya está bien. Ya está bien, Zelda, de los cojones. Le he dado, no pasa nada. Le he dado y no pasa nada. Y si le hago ahí, a ver. Aquí. No pasa nada. No sé. Y para recoger semilla de los árboles, dice que puedo recoger semilla de los árboles. A saber qué es. ¿Dónde cojo semilla? Ahora dice de los árboles. Pero el caso es saber de qué árbol coger, ¿no? Puede ser eso de ahí. Espérate. Vamos a ver. Tíralo. Vale, no hay nada. Y esto tampoco puede ser, ¿no? No, vale. Ya por mirar, vale. Mira un corazón. Ya me voy a quedar sin munición.
con mensura que se agota, ya lo he visto. Se me han agotado ya. Pero bueno, por probar, no está mal, ¿no? Que por cierto, a ver si me salen más semillas de Q. Tengo 5, a ver, ¿se pueden usar bien? Si se usan bien, yo creo que se puede ir para adelante, ¿eh? Vamos al sitio donde nos tenemos que quedar. Nos quedamos ahí. A ver. Espérate, porque ahora seguramente no sabré ir al templo ese, ya verás. A ver. Que yo me ubique. Encuentro más semillas, ¿no? No hay más semillas. Oh. Qué pena, tío. Nah, esto es el principio, creo yo. No más fruto. El templo tiene que estar por allí atrás. Pues he estado yo, vamos, ¿no? Pasa que ahora no me acuerdo bien. Mira, por aquí está, ¿visto? Yo sabía yo que estaba por aquí detrás. Tengo solamente 2. Esperemos que no tenga que utilizar un montón, porque no tengo muchas. He querido practicar y me quería que allá arriba ya había algo y luego pues encontrar 5 más, pero bueno, me he quedado ahí insatisfactorio. Vamos, espero que no haya que usarla más. Así que nada, me quedo por aquí. Dicho esto, terminamos el capítulo de hoy y la semana que viene comenzaremos por ese templo, que veremos a ver qué es lo que puede ocurrir. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, dale like, suscríbete, comparte si te gusta y nos vemos en el siguiente capítulo con más. Un saludo a todos y hasta luego. Chao, 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 chao.